chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un nuevo vídeo, que en este caso es un experimento. ¿Y qué vamos a experimentar, Nicolás? Pues veréis. El otro día estaba mi madre viendo Reels y me mandó este vídeo que veis aquí. ¿Vale? Ahora pues lo veréis. Y pues era de... Bueno, ya lo habéis visto, que es hacer un helado en la nieve. Tenemos que intentarlo porque, como vamos, veis, aquí fuera tenemos helado, pero de una forma tan especial que solo se puede hacer aquí en Laponia. Helado sobre la nieve. Vamos a hacer... Te ves negro. Me veo negro. ¿Ahora? Sí. Bueno, tú lo cortas después. Y ahora, pues... Tenemos los ingredientes. No, esto que hay que moverlo después. Tenemos que tener... ¿Pero lo puedo mover yo? Tres yemas de huevo. ¿En? Sí, claro, sí, hay que mover 40 minutos. Azúcar glas al gusto, lo que queráis, esto depende de cada uno. Azúcar avainillado, esto también lo que queráis. Y medio litro de nata para montar. Que sea por lo menos 35% de materia grasa. Chicos, lo primero que vamos a hacer es, con este cubo, lo vamos a llenar de nieve. Pero para eso me voy a poner los guantes impermeables. Yo no con esto. No, lo voy a hacer yo. Entre los dos, venga. Cogerlo como un cubo, como si fuera la arena en la playa, venga. ¡Uy! Muy bien. Bien. Ahora dame, ¿no? No me entra mucho el lugar. Es que tengo... Se me ha mojado la lente. ¿Ya? No me cabe el guante, me voy a tener que quitar. Bueno, Noah va a ser tu ayudante, venga. Espérate, Noah. Espérate un segundo. El profesional de los guantes. Bueno, lo que vamos a hacer es echarse la nieve a la cara. Primero, paso uno. Echar nieve en el cubo. Para ahora ponerlo aquí. Hacer un hueco para el bowl. Échale un poquito más de nieve. Un poquito más de eso, ¿no? Échale las manitas. Eso es, a tope. Antes de que se congelen los huevos. Sí. Vamos a hacer aquí. Hay que decir que estamos encima de nuestro congelador. ¿Ves? Ahora mismo está vacío, pero este es nuestro congelador. Natural. Ahí. Entonces, una vez hecho el hueco, le vamos a echar sal. ¿Y por qué sal, Nicolás? Pues porque eso va a ayudar a que... ¿A qué? A que se enfríe más rápido. Como veis, ya empieza a derretirse la nieve. Échale más. Porque la sal derrite la nieve. Esto es sal en escamas, ¿vale? Entonces... Bueno, no son escamas, son sal gorda, muy gruesa. Enséñala. Mirad. Vale. Vamos a echar un poco más. Ayudante, pon el bol en su sitio. Pone un bolso. Y ahora sí me voy a cambiar de guante y me voy a poner los de lana, que son más cómodos y más eficientes para hacer estas cosas. Se me va un poco. Muy bien. Paso uno. No, el paso uno ya lo hemos hecho. Ahora... Pero bueno, ingrediente uno. Ingrediente uno. Vamos a añadir... Porque la las yemas del huevo hay que moverlas. Claro, todo. Hay que mover un montón de tiempo. No. Vamos a enseñar el paisaje mientras que... Las yemas del huevo solas. Estoy haciendo... No. ¿Por qué no? Entonces vamos a echar 500 mililitros de nata.
Voy de mucha nata para que salga mucho helado. Que no se caiga el cubo. Depende del helado. Depende del helado que queráis, de cuánta cantidad de helado queráis, pues vais a necesitar más nata o menos. Por ejemplo, si queréis un litro de helado, pues necesitáis un litro de nieve. Ahora vamos a... ¿De nieve? No, de nata. De nata. Vamos a incorporar 3 yemas de huevo. ¿Y yo qué puedo echar? Se ha roto. Sí. No importa. El azúcar. Mira, usa la cuchara para rebañarlo. Sí. Toma. Y las varillas son de la. Pero échale primero el azúcar, no moja la cuchara. ¿Eso echa el azúcar? 3 cucharadas de azúcar. No, eso es al gusto. Creo que. Pero... ¿Lo queremos muy dulce o muy. Échale 3. Ácido. Normal. Échale 3. Y ya si después. Pero ahora vamos a echar más sirope y cosas. Sí, galletas y cosas. Para así. Medio litro, esto con 3 va de sobra. ¿Así? Bueno, 3 cucharadas. Sopera. ¿Ya me lo puedo probar? No. Y ahora, rebaño. Cogido. No. Rápido, porque eso ya se estaba congelando, ¿eh? ¿Habías visto los huevos que le...? Dale tú ya. Vamos a empezar ya, aquí. Sí, por eso se ha roto, porque se ha congelado y se ha pegado al cristal. Sí. Sí, ya veré el azúcar. El azúcar a vainilla es algo que le va a dar un toque muy bueno. No, va a echar el azúcar a vainilla, lo que eso le va a dar un toque dulce y muy de helado. Tienes algo negro aquí, en el otro lado. Sí, en Finlandia se dice vanilla sokeri. Vanilla sokeri. No, vanilli. Vanilli. Vanilli sokeri. ¿Cómo? Decime ya. Echa sin miedo. Más. Vale. Ya. Ya huele a helado. Sí. Bueno, pues ahora solo hay que remover. Remover durante... hasta que se congele, 40 minutos. ¿40 minutos? Sí. Removiendo. Yo quiero remover. Vale, remueve. Toma. No se manche el guante. Mientras os voy a hacer un tour por nuestro jardín trasero. ¿Vale? Nuestro jardín trasero llega... Espera, que quiero ir más trasero. Desde Espera. Esta pared... hasta... una ventana del salón, comida para los pájaros. Aquí tenemos la puerta para entrar al salón. Aquí tenemos a Noah. Aquí tenemos nuestro congelador que ya hemos enseñado antes. Y ahí dentro está tu cuarto. Y tenemos aquí un pequeño murito. No es ¡Qué desorden! Mira la lengua de nieve que hay aquí. Pues ni más, como... ¡Que no puedo! ¿Con esta mano qué te pasa? ¿Qué te pasa la otra manita? Me canso. Te canso de sujetar el cubo. Bueno, vamos a seguir con nuestro tren. Aquí pues tenemos unas puertas donde nos podemos tirar con el trineo. Aquí tenemos unos enterrados, pero... Sí. Es que aquí hay un montonazo de nieve. Ya. A ver. Que hicimos un oso de nieve, pero... Bueno, déjalo, porque esto está muy enterrado. Vamos a ver la cabeza. A ver si se ve. Ayuda, vos caes. Voy a ayudar, no. Voy a parar, ¿vale? Una eternidad más tarde. Como veis, hemos recogido ya un poco esto. Y como veis, esto ya empieza a tener más textura de helado. Llevamos más o menos como 5 minutos
removiendo y ya pues no vamos a tener que esperar, creo que tanto tiempo como 40 minutos, a lo mejor 20 minutos, 25, media hora, como mucho. No, yo creo que en 10 minutos ya está, con el frío que hace aquí. Que depende del frío que haga. Sí, no está grabándome. Sí. A ver, enfoca bien a esto. Hoy estábamos, bueno, por la mañana estábamos a menos 25 grados. Ahora creo que estábamos a menos 18 o cosas así. No, a menos 21. Más o menos. Mucho frío en general. Uy, está grabando mi pie. ¡Noa! Que salía un poco. No chillas, Nico. Mirad, ¡Noa! Por aquí, al lado, pues ya se está congelando. Como podéis ver. Movida de la... Dale al fondo, Nico. Por aquí ya se está congelando. Esto se está poniendo muy espeso, ¿eh? Yo le puedo dar un poco, toma, Toby. A ver, toma. Pero déjalo al lado y yo lo cojo. Ahí ya pues. Está grabando al revés, tío. A ver, dame, yo grabo. Estoy grabando bien, ¿eh? Uy, casi se vuelca. Yo tenía hambre. Huele genial. Mientras tanto nos podríamos tirar con el trineo en la costa. Mientras que yo hago todo el trabajo. Sí. Mira, mamá, que te lo pases. Mamá, pasa como un trineo, vos. Como un trineo, vale. Pero yo no me voy a tirar. El helado está en su punto, así que ahora vamos a echarle virutas de chocolate que hemos rallado y también trocitos de galletas. Entonces, empezaremos por las galletas. Si lo puedo abrir con una mano. Yo creo que demasiado, pero bueno, así cunde más. Vamos a dejarlo por aquí. Y las virutas de chocolate. Toma, a tope. Helado a tope. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto sí que es un helado. Con topping a tope. Topping. Ahora vamos a echar sirope. Mira qué buena cinta. Oh, sí, mira. Bueno, vamos a mezclarlo bien. Y ya podemos merendarlo. Y por fin tenemos nuestro helado. Helado casero hecho al frío natural. Casero, esto sí que es casero, casero. Mirad, chicos, esto ya está básicamente listo. Ya no puede. O sea, sí funciona. Es que se ha ahora congelado. Vamos a probarlo. Yo creo que estará muy rico. ¿Y puedes chupar la varilla? Claro. A ver. ¿Está rico? Delicioso. Pues bien. Además está salado, que le ha caído nieve. Aquí con tengo sal. El aro de luz. A Nico no le va a gustar, pero a los demás sí. Sí, claro.
Ahora llego a mi parte favorita de toda la receta, que es probar esto, es que es lo mejor. Así que veamos qué textura tiene. Parece que está muy cremosito. Acercar un poco. Mirad, con el caramelo aquí. No sé si va a dar para repetir para las 5, pero bueno. Espérate, Nico, ven, acércate. Ponte aquí. Después así. ¿Y el sirope de caramelo? ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¡Qué esto está helado! Riquísimo, ¿eh? Helado natural, al frío natural. Para chuparse los dedos. Espero que lo hagáis en vuestra casa. Si hace frío, mejor. En vuestra casa, el que viva en Laponia o en zona fría, ¿no? Sí. O si no, se tiene que meter en el congelador. Pero bueno. Bueno, hacerlo el que tenga una sí. ciudad fría. Lo puede hacer. A lo mejor Ale y Anita, que viven en Alemania, cuando haga mucho frío. Bueno. Hacer esta receta porque es con la recomiendo un montón. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like. Ya no olvidéis suscribiros al canal, que eso es súper importante para que no perdáis ningún vídeo mío. Y ya sabéis que en la cajita de información os dejo todas mis redes sociales. Así que ¡adiós! Y ahora despídete de tus amigos finlandeses. Una sorpresa. Para el que te vea. ¡Muy, muy! ¡Epa! Eso, seguidme en las redes sociales y eso, ¿no sabe cómo se dice en finlandés? No. Grabamos por último a mamá tomándose el helado. Ahí vemos la madre mirando su novela. ¿Está rico, mami?